va? Bienvenidos. Esto es una nueva edición de Mundo Industrial, el programa auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, el Polo Industrial Maderero de Hudson y un grupo de empresarios y amigos que nos acompañan ya desde hace muchos años para que este programa siga en el aire defendiendo la industria nacional, que es el cometido por el cual fue creado. Hoy vamos a hablar de temas que preocupan, y mucho, no solo a los empresarios, sino a los trabajadores. El gobierno acaba de reconocer la existencia de miles de pérdidas de puestos de trabajo en la actividad privada. Esto sumado a los puestos de trabajo que se producen en la actividad oficial, dan como resultado más de 150.000 puestos de trabajo perdidos, que generan 150.000 familias sin tener el sustento diario. A esto se suman las suspensiones que diariamente se conocen. Hace pocas horas se conoció la suspensión de una conocida empresa productora de lavarropas y heladeras en Catamarca, 150 personas suspendidas o despedidas. Hay despidos en las provincias petroleras. Hay una enorme caída del consumo, y estos no son datos que se le ocurren a la oposición. Aclaremos, nosotros no estamos en contra de ningún gobierno, criticamos o elogiamos lo que nos parece que puede servir para mejorar la industria nacional. Estos datos son estadísticas oficiales, las que marcan la caída del consumo y las que marcan la caída del empleo. Por lo tanto, la preocupación de las empresas es grande, y mucho más grande es, aunque parezca un contrasentido, las de las pequeñas y medianas empresas, porque no tienen la espalda necesaria para aguantar otra crisis como las que ya vivieron y por las que les costó mucho remontar y llegar a un estado en que realmente produjeron miles y miles de puestos de trabajo. Pero bueno, vamos a ver. Hablamos con el señor Daniel Rosato, que es el presidente del Parque Industrial Plátanos, pero que es el coordinador del Movimiento Industrial Bonaerense, y en condiciones de tal dio a conocer un comunicado. Y nosotros le preguntamos por este comunicado. Esto es lo que nos respondió. Bueno, realmente nosotros tenemos una gran preocupación desde los industriales bonaerenses, más que nada del sector industrial PYME, porque nosotros vemos lo que está ocurriendo en la industria PYME, la cantidad de industrias que están produciendo menos. De alguna manera esto tiene que ver justamente con problemas que venimos sufriendo desde el mes de este año, del mes de febrero, donde los incrementos de energías abruptos que hemos sufrido nos han llevado a una situación realmente de no poder competir. Esto sumado al tema de importaciones, sectores que han tenido que bajar sus producciones hasta un 50% debido en parte a esta gran recesión que viene sufriendo el país, y sumada a esta recesión por la situación económica que estamos viviendo, tenemos el agravante de las importaciones. Entonces, esto sin ninguna duda dio motivo a que haya suspensiones, a que haya empresas realmente que estén produciendo la mitad del tiempo, estén vendiendo un 50% menos. Y donde justamente por este motivo es que nosotros decimos que desde el gobierno se tienen que tomar también medidas abruptas. Es decir, no podemos seguir en esta situación. El gobierno tiene que tomar medidas concretas que tienen que ver con un cambio importante para que, digamos, que las empresas, para que la industria pueda seguir sosteniéndose y más que nada sosteniendo la fuente de empleo. Por eso creemos importante de que de alguna otra manera se convoque a un pacto social. Este pacto social que tiene justamente donde tienen que intervenir las empresas formadoras de precios, pero a ver, donde acá no hablamos de decir, porque de una receta que muchas veces no ha dado el mejor de los resultados con el congelamiento de precios. Sí, pero un acuerdo para conservar los precios por 6 meses, y donde junto con este acuerdo de precios con las empresas formadoras tengamos también un acuerdo donde desde el gobierno
se defina cuál va a ser la política energética, donde se ponga un límite al costo de la energía, que es electricidad más gas, también el tema de las importaciones. Si tener un control de las importaciones a aquellas empresas que generan mano de obra intensiva, que justamente están sosteniendo, las que deben sostener esta cantidad de fuentes de empleo que hoy se están perdiendo. Por eso es que es muy importante que en este pacto social participen todas las partes, participen también los gremios, para que en forma conjunta, generemos de alguna manera, a corto plazo, con una toma de medidas concretas, volvamos a generar un mercado interno y que las pymes y que el sector industrial comience a reactivarse. Yo lo que pasa es que quiero retomar algunas de las cosas que usted dijo. Habló del desempleo. El gobierno acaba de reconocer, cosa que antes negaba, la existencia de la pérdida de miles de puestos de trabajo en la actividad privada. Eso, sumado a la pérdida de trabajo en la actividad pública, determina que la caída del mercado interno sea, como usted dice, realmente grave. La caída de la actividad industrial, usted lo sabe muy bien eso, la actividad de las pymes, cayó en el último mes un 9%. Y eso ya es delicado, porque eso conlleva suspensiones y despidos. Seguro, es decir, acá hay algo muy importante que tiene que ver con que también el gobierno, si nosotros entendemos que hay buenas intenciones de querer reencaminar la economía, de querer ayudar a las pymes, es decir, con esta ley pyme que acaba de sacar, con medidas que anunció el presidente de la Nación hace tiempo que favorecen a cierto sector de la industria, pero que esas medidas en estos momentos realmente no ayudan para nada, es decir, no es la solución al problema que hoy estamos teniendo. Estas medidas, los resultados de estas medidas, en su mayoría lo vamos a ver en el 2018. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, porque se está hablando mucho de este tema, pero realmente las industriales pymes hoy no lo vamos a ver. Sí sabemos que va a ser un beneficio futuro. Hoy se requieren de otras medidas, necesitamos de una política industrial realmente que pueda sostener la fuente de empleo y no perdamos justamente gran parte del sector industrial que se ha creado en los últimos años, que para nosotros es muy importante y es lo que es el futuro del país. Es decir, generar para nosotros, para las pymes, mano de obra capacitada, especializada, nos ha llevado varios años. Entonces, eso también es algo que nosotros tenemos una gran preocupación, porque perder esa mano de obra, hoy, que corremos el riesgo de perderla por falta de trabajo, creemos que realmente es gravísimo, es muy grave. Ahí la competitividad en las pymes, nosotros lo venimos planteando desde la Mesa de Industriales Bonaerense, del Congreso de la Nación, fuimos al Congreso de la Provincia, en todo, con senadores, el vicegobernador, con una cantidad de funcionarios, que fuimos a plantear estos temas puntuales y concretamente qué es lo que se debería hacer para solucionar el problema que hoy tenemos. Nosotros vemos que nos reciben, que nos escuchan, pero que las respuestas no están al alcance de las circunstancias. Entonces, lo que queremos es justamente, vamos a seguir planteándolo con el resto de las entidades, para que rápidamente podamos tener realmente una respuesta concreta en cuanto a definiciones de política industrial. Daniel, usted lo dijo muy bien y se los dijo en la cara a los legisladores. Ustedes nos hacen que sí con la cabeza, pero no nos dan ningún resultado positivo. Claro, eso debe estar atado precisamente a las directivas que tienen los partidos en forma individual. A lo mejor muchos de los senadores que los atendieron en ese momento estaban totalmente de acuerdo y convencidos que lo que ustedes decían era así. Lo deben vivir en su pueblo, pero cuando llevan más arriba la cuestión le dicen: vos quedate tranquilo porque esto lo manejamos nosotros. Y eso es lo que está pasando, porque uno ve que
en realidad no hay una política que favorezca a las pymes, no hay medidas concretas, salvo lo que usted dice, que se va a ver en el 2018, la gente necesita comer ahora. Pero hay medidas que no se entienden, que nosotros venimos peleando del sector industrial pyme ya hace mucho tiempo, peleando porque venimos reclamando en todos los organismos. Y en todos los gobiernos. Y en todos los gobiernos. Por ejemplo, el tema del gran negocio que es la RT, de lo que pagamos de la cuota de RT, eso es un costo directo que tiene una pyme de un 15% cuando debería ser del 2%. Claro. Y estamos pagando un 15% de licuota. Y eso es sobre la masa salarial. Entonces, hay un montón de medidas que se pueden solucionar y que son decisiones políticas que parten del gobierno, que tienen que definir. Y nosotros queremos que este gobierno le vaya bien. No queremos que le vaya mal. Porque que no se malentienda, esto no es una cuestión, acá hay una ideología política, no, acá hay una realidad. Acá hay una realidad y que es la defensa de la industria nacional y que pasa por la defensa de los puestos de trabajo, es por el desarrollo industrial, es porque ver cómo hacemos para hacer crecer la Argentina de acá en adelante, es porque queremos un cambio, ese cambio que nos hablaron, es el que queremos, no queremos volver al pasado. Entonces acá no es nada contra el gobierno, cuando nosotros decimos, nos quejamos, le estamos pidiendo, pues queremos que le vaya bien. Sí, y además hay una cosa que yo quiero resaltar y quiero decirlo así, cara a cara con la cámara, es que a ustedes nadie les puede pasar factura de que estuvieron callados durante 12 años. Porque si bien durante 12 años ustedes aplicaban la misma filosofía de no querer que al gobierno le vaya mal, ustedes también le reclamaron al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner soluciones. Baste recordar las concentraciones que hacían frente al Congreso de la Nación para conseguir esa famosa ley de motopartes, ¿se acuerda usted de eso? ¿Cuántas reuniones, cuántas y de vueltas? Y no tuvieron concesiones para nada. ¿Y cuántas cosas le pidieron a Cristina Kirchner, al gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, lo de la CRT, y no tuvieron respuesta? Por eso, nosotros de la gremial empresaria, siempre donde hubo un problema estuvimos presentes. Siempre defendiendo al sector industrial pyme. Esto lo quiero dejar claro porque, como bien usted dice, tanto cuando fue la ley motopartista, autopartista, cuando tuvimos que reclamar por RT, ir al Congreso Nación, junto con los gremios, hemos hecho reuniones juntos, no hemos reunido con los gremios para ir a reclamar una ley. Entonces, en todos los gobiernos fuimos defendiendo, fuimos a estar una causa que es la defensa de la industria nacional. Y hoy lo mismo, hoy vemos realmente que la industria está en peligro, sectores de la industria nacional están en peligro. Y vemos también, y queremos dejar bien en claro, que el campo no es la solución para generar mano de obra, es decir, no es la solución para resolver los problemas de empleo del país. Porque el campo le va bien. Al sector agroindustrial, al sector fabricante de maquinarias, agrícolas y demás, le está yendo bien. Pero con eso no es suficiente para resolver el problema del hambre del país. Acá necesitamos de una industria fuerte, de un desarrollo industrial, de un crecimiento pensando en el futuro. Y no podemos caer, no podemos perder lo que hoy tenemos, porque lo que hoy tenemos es la base del futuro. Bien. Si nosotros no tenemos la posibilidad de producir, no tenemos la posibilidad de crecer. Eso tiene que quedar muy claro. Bien, hacemos una pausa, enseguida volvemos aquí en Mundo Industrial. LIH es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva.
A lo largo de 20 años, la firma provee de indumentaria de trabajo a grandes empresas de pesca, minería e industria en general. En el año 1998, la empresa patenta la marca FAS, Frío, Agua, Seguridad, y se transforma y expande a una sociedad anónima tomando el nombre definitivo de LIH. No solo nos desenvolvemos en el ámbito industrial con nuestras prendas, sino que también proveemos a las marcas más importantes de ropa deportiva. Los papeles higiénicos y rollos de cocina Family están realizados con papel reciclado, porque queremos lo mejor y queremos a nuestro planeta. ¿Qué estás esperando para sumarte? Papeles higiénicos y rollos de cocina Family. ¡Anímate a probarlos! Continuamos en Mundo Industrial. Esta segunda parte le preguntamos a Daniel Rosato también acerca de su participación en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Ustedes saben, hubo una asamblea, hay un acto eleccionario, pero la lista ya está compuesta. La van a presidir un industrial de Avellaneda y el señor Mario Gualtieri. Y también va a estar entre los directivos de principal nivel el señor Daniel Rosato como vicepresidente segundo. Y esto no deja de ser importante para las pequeñas y medianas empresas, que un batallador como Rosato pueda estar allí, en ese lugar. Sí, realmente es así. Me ofrecieron ese lugar, un poco, bueno, por trayectoria, realmente por un proyecto de trabajo, el cual desde la UIVA lo vamos a llevar adelante. Vamos a generar una UIVA totalmente renovada, diferente, realmente con gente con un gran espíritu gremiales, gremialistas industriales realmente muy reconocidos y con una gran trayectoria. Así que creemos que esta nueva UIVA, con la cual vamos a comenzar a partir del 18 de agosto de la asamblea ordinaria que va a haber, vamos a hacer una presentación de lo que va, cómo va a funcionar la UIVA para el Día de la Industria, donde tenemos pensado una UIVA con todos los departamentos funcionando que tengan que ver con la producción, con la industria, con una integración de las pymes industriales de la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, de toda la industria. Una UIVA donde va a participar la grande, la mediana y la pequeña industria. Una UIVA que realmente con un fuerte compromiso para realmente también colaborar con el gobierno en todo lo que necesite para mejorar el sector industrial y hacer crecer justamente, más que nada, pensando en la industria PYME, ¿no es cierto? ¿Y qué otros empresarios están en la comisión con usted? Bueno, acá el presidente Mario Gualtieri, vicepresidente primero Troilo, que es de Avellaneda, Carlos Troilo, que es de Rojas, y después hay también del interior del país, conforme al interior del país, tenemos el vicepresidente de jóvenes. Del interior de la provincia. Del interior de la provincia, perdón, de Buenos Aires, y tenemos también del vicepresidente de jóvenes. De industrial de la provincia, que es Gastón Leiter, que es un textil, un joven de la industria textil, que también, bueno, también es de Berazategui. Así que realmente Berazategui tiene una gran representación en la Unión Industrial de la provincia y realmente, bueno, con toda una trayectoria y con ganas de trabajar y ayudar más que nada a que la provincia se siga desarrollando industrialmente y más que nada en temas muy puntuales y concretos que venimos pidiendo hace tiempo, que tiene que ver apuntando los parques industriales. La UIVA va a contar con un departamento de parques industriales donde con una fuerte presencia y asistencia, donde ya tenemos comprometido también al Ministerio de la Producción de la provincia
y donde tenemos la palabra de la gobernadora María Eugenia Vidal, que los parques industriales van a ser una prioridad dentro de la provincia de Buenos Aires, que nos va a potenciar y nos va a asistir para que realmente las pymes se puedan instalar y realmente, bueno, con promesa de créditos y financiamientos para la inversión. El panorama en la provincia de Buenos Aires parecía ser distinto al panorama de las medidas industriales de la nación, porque en la provincia de Buenos Aires hay empresarios que aseguran que el 2017 puede ser mucho mejor. ¿Usted coincide con ese pronóstico? ¿Lo ve dudoso? ¿Cómo lo ve? Mire, hoy... En la provincia de Buenos Aires. Hoy, es decir, dada la situación, genera una duda, pero dada también, digamos, tenemos cambios. En la provincia de Buenos Aires va a asumir un nuevo ministro de la producción, que es el licenciado La Torre, donde realmente es un hombre en la cual nos ha transmitido un gran espíritu de trabajo y realmente de confianza, y se comprometió a trabajar con nosotros y generar grandes cambios en la provincia de Buenos Aires. Así que creemos que asume un equipo, un nuevo equipo, con muchas ganas de trabajar y de cambiar, y donde está totalmente un poco apoyando nuestros pensamientos en cuanto a que la industria requiere, el sector industrial en la provincia de Buenos Aires requiere de un cambio importante, y está totalmente de acuerdo en lo que hay que defender la industria nacional. Así que tenemos mucha esperanza en el nuevo ministro de la producción, creemos que realmente asume un buen equipo y confiamos en que realmente sea así, en que todas nuestras propuestas sean escuchadas y que se pueda llevar adelante una gran transformación. Daniel, alguien decía que mientras los salarios suben por la escalera, los precios van por el ascensor. Y ahora los gremios están tratando de reabrir las paritarias porque los precios se fueron por el ascensor y ya superaron netamente lo que se arregló en paritaria. ¿A usted le merece algún comentario? ¿Eso le parece que reabrir la paritaria, volver a negociar salarios, no va a incentivar más la inflación? Yo creo que no. Yo creo que acá los salarios, las paritarias se tienen que reabrir. Esto se requiere de un reacomodamiento en los salarios para los trabajadores. Todos sabemos lo que han aumentado las cosas. Pero también es necesario, nosotros decimos que es necesario, justamente a partir de nuevas paritarias, hacer un corte. Decir, bueno, fenómeno, acomodar los salarios y que haya un compromiso. Yo creo que el gobierno tiene que convocar a un pacto social. Lo que decía usted al principio. Lo que yo decía al principio. Y a partir de ahí, ver cómo hacemos a través de un ordenamiento de la economía, buscar de justamente que se reactive el mercado interno y volver realmente a pensar esa transformación de la que hablamos. Muy bien. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias. Llegamos al cierre de la edición de hoy de Mundo Industrial, este programa auspiciado por la Unión Industrial de Berazategui, el Parque Industrial Plátanos, la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Berazategui, el Parque Temático del Mueble de Hudson y, por supuesto, muchos empresarios y amigos que a nivel propio aportan para que podamos seguir adelante. Aportan a pesar de que hay empresas que están en una crisis muy dura. Empresas que están trabajando al 20%, amigos, no los voy a nombrar, por supuesto, que están trabajando al 20%. Empresas cuyos titulares han debido vender propiedades de la familia para seguir adelante con la actividad productiva y que ya no dan más. Algunos están pensando seriamente en vender sus galpones y cerrar las fábricas. Y esto es una mala noticia. No quiero terminar con malas noticias el programa, pero el panorama, señores, es muy difícil. Mi nombre es Carlos Siniscalchi, y al recordarles que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/alasproductora, aprovecho para invitarlos para que la semana próxima, una vez más, estén aquí con nosotros. Hasta entonces.